time for rest. No pillow for my head. Nowhere to run from this. No way to forget. Buenos días, mi gente. Comenzamos el día con una aventura nueva. Hoy estamos nuevamente en el volcán Barú. Actualmente en la entrada del parque, en las ruchitas de la falda del volcán. Son aproximadamente las 8:30 de la mañana. Vamos nuevamente al sufrimiento. No estamos solos, estamos aquí con un grupo. Por ahora los primeros están aquí con nosotros. Saludos, mi gente. Y acá atrás un amigazo que nos acompañó a este trip. Ya comenzó a grabar también para su canal. Por ahí les voy a estar dejando una tarjetita para que vayan a darle amor al canal, que está en bomba. Yes. Que es. Bueno, nos vemos ya en la entrada del parque, un poquito más arriba. Vamos a experimentar la primera loma, que está un poquito fuerte. Esa es la que nos va a abrir los pulmones. Y les seguimos contando cómo va esta nueva aventura. Somos aproximadamente unas 25 personas que vamos para el volcán. 25 personas con ganas de sufrir. Bueno, nos vemos. ¿Todas las subidas son así? ¿O hay peores? Hay peores. ¿En serio? Sí. Déjame programar bien. Listo. Estamos ya al kilómetro 2 del volcán Barú, tomando un pequeño, no un break, porque estamos disfrutando de la vista. Casi casi nuevamente a retomar el camino para subir al volcán Barú. Miren atrás mío, creo que se ven un par de abejitas ahí. Seguimos el camino, vamos ya por el kilómetro 3. Esta vez, no sé si es porque ya me sé el camino, pero no he sentido tan pesado el viaje. Y sigamos en esta aventura. Dos veces en el año volcán Barú. Aquí vienen muchos bajando. Dos veces en el año he subido al volcán Barú. Yo decía que no iba a volver a hacer esto después de la primera vez, pero la verdad es que valía la pena. Y ahora mismo vamos camino a la cruz. Saludos, gente. ¿A dónde vamos? Vamos a la parte más alta. Nos vamos a la verdadera cima de este lugar. Llegamos a 8 kilómetros y esa vaina está hostil. Esto vale que caminaron todos, hay que respetarlos, porque en verdad que es una vaina brutal. Del kilómetro 6 hasta el kilómetro 9 es como infinito, tú piensas que nunca vas a llegar. Sí. Es bastante difícil, así que se entiende, y más si estaba lesionado. Pero lo importante es que está acá arriba, buscó una forma, no se rindió y está acá arriba. Aprovechen para que vean mi canal y vean, o sea, los timelapses que estoy haciendo, que va a ser también Josh en su canal. Yo sé que van a hacer dos super videos. Así que no se lo pueden perder. Se ve todo el pueblo de Volcán desde aquí. Es una cosa a otro nivel. Así que nos vemos, pues vamos para la cruz. Y oficialmente ya estamos una vez más
con todo el grupo. ¡Griten! ¡Vamos! ¿Cómo se siente todo? Bien. Cansado. Muy cansado. No tengo sangre en mi cabeza. ¿Mucho frío? Sí. Bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer acá arriba. Un par de fotitos para la taquilla. Sí. Y a bajar nuevamente porque se nos hace de noche. Sí. Y no queremos bajar de noche. Exacto. I see you at night. I'm lost in the blue. I'm part of your world, but I cannot have you, 'cause I am deserted and you want to tea. I cannot love you without losing me. I am an island. You are the Hace un frito, hace buen clima. La gente acampa por todos lados. La verdad es que esta vez vino mucha gente y están acampando por todos lados. La gente se animó a venir a hacer el trip del volcán. Miren este atardecer, o sea, miren esta locura. La verdad es que no tengo palabras. Ustedes tienen que venir acá y disfrutar de esto ustedes mismos. El camino es un poco difícil, pero créanme que vale la pena sacrificarse 5, 6, 7 horas, depende de sus condiciones, y tener esta vista de $1,000,000. Ya vamos de regreso al camping a comer porque hace hambrita. Voy a seguir admirando esta belleza. Paisaje que tengo de fondo, esta hermosura, nos despedimos de este clip, nos despedimos de este video, sin antes recordarles que le den like si les gusta el video, que compartan para que les llegue a mucha más gente y, por qué no, suscríbanse al canal. Nos vamos ya, nos regresamos a Panamá. Espero que les haya gustado el video. Comparten, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!